Con muy poco juego ofensivo, la selección boliviana de fútbol igualó la noche del viernes 1-1 frente a su par de Curazao en Willemstad, capital del país caribeño, en un compromiso que sirvió a ambos combinados estar en actividad en esta fecha FIFA. Bolivia está en pleno proceso de renovación, pero eso no justifica el empate que obtuvo en Curazao porque en su once principal mostró a varios experimentados como Carlos Lampe, Juan Carlos Arce, Raúl Castro, Jasmani Campos y Juan Carlos Arce que pudieron marcar la diferencia, pero no pudieron. Curazao no fue la selección débil que se pensaba que era en los papeles, el cuadro caribeño llegó más veces al arco boliviano y estuvo cerca de quedarse con el triunfo en el primero de los dos cotejos que ambas selecciones jugarán estos días. Lampe tuvo mucha tarea en los primeros minutos, tuvo que descolgar varios centros hacia su arco. Curazao se adelantó en el marcador a los 33 minutos de juego, fue en un saque largo del portero Rum que tiró al centro del campo, Van Kessel ganó la pelota a Jordi Candia y pasó a Joy, este hizo de pared y devolvió el balón para que el número 9 anote el 1-0. Con el primer tanto los ataques de Curazao bajaron y Bolivia intentó igualar en los minutos restantes de la primera parte. En el segundo tiempo Bolivia avisó que no quería irse derrotada y lo hizo con un tiro de Bruno Miranda que pasó cerca del arco de Rum. Poco a poco el juego ofensivo de Bolivia fue mejorando hasta que a los 63 minutos llegó el tanto del empate, en la jugada Arce pasó hacia la derecha donde estaba Miranda, este sacó un centro y el defensor Latzman la metió en su propio arco con un taconazo para el 1-1 final.